soy el dragonejo burrí. No me parece nada de extraño que hace 12 años se me ocurre a mí. En este caso le vamos a hablar de la María que van a comprar. Y lo que pasa que tiene gracia en cualquier casa se ve. Lo que vamos a contarle, bom, 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 es todo pura realidad. Ocurre todos los días, bom, 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 y soy testigo de esencia. Atrapan las mujeres que se encuentran, bom, 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 y que con su cesta van. Antes de entrar en la plaza, se entretienen en charla, pam, 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 pam. Lo que tengan que decir, chiqui, 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 chiqui. Lo que tengan que decir, que la cosa es muy difícil de explicar. Lo que tengan que decir, chiqui, 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 chiqui. Será cosa que ya sola, será cosa que ya sola lo sabrán. Como costumbre es muy típica, ella compra su churrito y se meten en un bar. Y se ponen como el pico, más como no tienen prisa. Por si es que la maquinita quiera darle la especial. Ay María, que María, cuánta de preocupación. Mientras que muchos maridos siguen tocando el violón. Por el mercado, ¿quién vuelta va? Para buscar lo más barato y empiezan a ganar. Que barbaridad. Con estos precios imposible vivir. La carne está por un sentido y los demás por el estilo que pueda ser. Si no me alcanza, piénsalo, cómpralo, págalo, téngalo. Entrado por el secado y destino, la juez un bravo, vaya un cachón. Tan descarado, sátiro, sádico, guárico, cínico, sí. La compra de la plata ya está hecha. A casa la María ya se va. De la mañana se le fue, entre una cosa y otra, la casita por barrer. Y adiós, 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 por fin se marchan ya. Pero se lo aseguro yo, que al día siguiente las dos se volverán a encontrar. Oh, su madre mía, la que se formó. Cuando la María a casa llegó, el niño chiquito que dejó acostado cayó de la cuna y está lastimado. Pero la vecina de la otra puerta se ha llevado al niño para la residencia. La pobre María cuando se enteró, por poco le entra una conmoción. El marido que era un hueso cuando a casa regresó y se vean niños chocados, vaya lengua de gaso. Pero ella que no muda, no se calla ni patio y no vea la pelotera que forman entre los dos. Se interpone la cartera con intención de mediar y no rueda la carrera de pura casualidad. Como ruego por la noche, todo se ha calmado ya. No vea la fecha que será ese matrimonio con todo su repertorio por delante y por detrás. Hay cosas de verdad que tienen gracia y que son cosas que pasan porque tienen que pasar. En la casa donde vive María, de pollo de todos los días, hay una barbaridad. Que viven en el patio, se pone como los trapos, por poco menos de nada. Pero nunca pasa de la cosa, y luego a la media hora, ya ni se acuerda de nada. Pero siguen las murmuraciones, y arriba en los corredores, se siente cuchichea. Se oye a su canita, vestida de nanita, se llena de dentista, de ella que está rica, que le importa a la gente, que vecino de frente, le sale por la frente, con pita rincona. No dan los cabreos que coge el casero cuando los días 8 tienen que cobrar. Los pobres cobradores, no van los tocos, que hasta la maldición.
cojones que tienen que aguantar. Sube las escaleras y con la lengua afuera, los mismos candelillos se tienen que largar. Y para qué continúa con este rollo de la María y de la casa de vecindad. Ponemos fin, vamos a cortar, de lo contrario esto sería un día a día fenomenal. Terminado la historieta y también el popurrí, hace que hace puñeta, vaya esta mala arma a mí. Ya se van los contentistas, ya nos vamos a largar, por la música la parte. Porque estamos calabas, ya se acabó la historieta, con la casa de María y la gente que está, ya no.